Hello, hello. Hello. I'm sorry, but I had a disconnection. The internet was not good. Por eso se me desconectó todo, guys. Y no me conectaba. O sea que tuve que resetear. I needed to reset the router. El router para que funcionara. Bueno, ustedes ya saben cómo son el internet, ¿verdad? Si es de Tigo, creo que no sé si es cuál es el mejor o si todos son iguales. But Tigo really, really, it's a very bad internet. Sí, es bastante malo. Anyways, guys, vamos a continuar. Can you see the screen right now? Or no, you cannot see the screen? Yes, teacher. Okay. So, ¿en qué momento ocupamos nosotros el so am I? ¿Por qué lo ocupamos aquí, guys? So am I. ¿Y por qué no decimos so do I ahí? Para dar una respuesta corta. Ajá, pero ¿por qué doy am I y no decimos so do I? Por el verbo to be. Estamos ocupando el verbo to be en este caso. Exactly. Y si, por ejemplo, ocupamos el can, vamos a ocupar el can también para responder. ¿Ok? So, for negative, en lugar de decir so, digo neither, para decir tampoco yo, ¿ok? Y siempre siguiendo la misma estructura de que un simple present ocupo do o does, ¿ok? Si el verbo es el verbo to be, pues ocupo el verbo to be. Como tenemos el can, ¿verdad? Can't stand. What is the meaning of can't stand? ¿Qué significa, guys? Any idea? En la misma posición estoy yo. No soporto, no tolero, no aguanto, ¿verdad? No soporto, no tolero hacer o cometer errores. Eso es lo que dice. I can't stand. ¿Cuál es el auxiliar que vemos ahí? ¿Cuál auxiliar ocupamos? El can. Ok. Very good. Y entonces, el neither es para decir tampoco yo. Neither do I. Neither can I. Neither am I. Ok. Y si es afirmativo, I do, I am, o I don't mind. Ok. Vamos entonces a preguntar. I enjoy visiting new places. ¿Cómo lo diría ustedes? I enjoy visiting new places. What is your answer? So do I. So I do. So do I. So do I. Very good. So do I. Okay, next. I love spending time with my daughter, que se llama Abril. Ajá. También ella lo disfruta. ¿Cómo me lo dirían ahí ustedes? I love spending time with Abril. Respuesta. So does she. So does she. So does she. Okay. Help me. Vamos a ver. Michelle, answer me. I am. I am interested in learning French. What is your answer?
Oh, I don't. I'm not. Pero si estamos viendo afirmativos, o sea, que usted tendría, me dice entonces, ¿cuál es su respuesta en negativo? I'm not. I am not. Very good. Ok. ¿Y si fuera una afirmación? Oh, también a mí. So am I. So am I. Very good. Si fuera en negativo, I am not interested in learning French. ¿Cómo sería la respuesta, Olivia? Tendría que ser maybe I, maybe negative. Negative. Neither do. ¿Por qué do si estamos hablando del verbo to be? En eso es lo que les digo. Neither I am. Neither I am. Am I. Ok, neither am I, ¿verdad? No am I am. Es am I. Primero va el auxiliar y después va el sujeto. Ok. Neither am I. Ok. O podemos decir me neither, ¿verdad? Ok. José. I don't mind repeating. Repeating the same answers. I don't mind repeating the same answer. Mire, no me importa estar repitiendo la misma respuesta. All right? No, a mí tampoco, díganme. Neither do I. Ajá, very good. Neither do I. Exactly. Y eso es básicamente lo que estamos hablando de short responses, ¿verdad? Hablando en negativo o hablando en afirmativo. Ok. Hoy sí, vamos a aprendernos los verbos. Ok, porque aparte de estos, ¿cuáles son los que acaban de ver ustedes? ¿Cuáles fueron los verbos que vimos ahorita que ocupaban un gerund? Which verbs? Like. Can. Like. Can. Hate. Do. Can. Can. Do. No, pero no solo es can stand. La expresión de can stand. Ok. What else? Good at. Be yeah. good at, ¿verdad? Ser bueno en algo, right? O no ser bueno, not to be good at. Ok. Not good at. Ok. ¿Cuál can otro? Can't stand. Any other? Love. Can't love. Not stand. Love. Enjoy. Enjoy. Love. Be interesting. Interest. Interesting or interested? Interested. Interested. Ok, no, no interesting. Eso es para los lugares. O bueno, también se puede decir be interesting, pero acá si yo quiero decir que estoy interesada en algo, es así, con interested. Si yo soy interesante, ya digo, I am very interesting. Soy muy interesante. Ok, ese sí es con ing. Ok, ¿y el otro? ¿No me lo dijeron? Les falta uno. Like. Ya me lo dijeron. You told me that. You told me like, hate, to be good at, enjoy, love, interested in. Uno más nos falta. Ahí está, guys. Mind. Don't mind. Ajá. Don't mind. ¿Verdad? Eso significa, what is the meaning? No importa. No, no me importa, me pero no, no me interesa, no me molesta, ¿verdad? Sí. No es como decir, I don't care, como quien dice, no me importa, me vale. O sea, ese sí es un más pesado que decir, I don't mind. Simplemente como quien dice, no tengo ningún problema. Eso es un I don't mind. All right, so, llevamos 9 ya, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el mismo. 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 ahorita. ¿Ok? Así que ya se los voy a preguntar. Pay attention on that. ¿Ok? Por lo menos estos 8. Pay attention. Hay más. There are more.
Let's continue. Can you hear? Yes. Uh-huh. Give me an example, guys, using those verbs. Quiero que cada uno me dé un ejemplo usando esos verbos que acabamos de ver. Fueron 8 expresiones o verbos. Okay? So, Luis Enrique, give me your example con cualquiera de esos verbos. I can't stand. I can't stand. I can't stand. I can't stand. Vaya, pero no me le ponga E. Can't stand, no. Can't stand. I can't. Se oye. I can't. I can't stand. To be. Uh-oh. Estamos hablando que vamos a usar un gerund, Luis. A gerund. Exacto. Por eso es que estamos viendo los gerundios en este momento. I can't stand traveling. Pero de nuevo me dice can't stand. Ya me recuerda can't stand de Bayer, ¿verdad? No. Can't stand. Solamente 2 sílabas. I can't stand. Vaya, chicos, ustedes son los jueces. Ayúdenme si lo dice bien. Ustedes le hacen así. Y si no, le hacen así. Ustedes son los jueces, ¿ok? I can't stand. Mm-hmm. Ajá, Jenny. Ajá, exactly. Can't stand. Una vez más, Luis. Can't stand. I can't stand. Can't. Can't stand. Can't stand. Can't stand. Ahí está, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, very good. All right, mira, esta Natalie se puso, yes, hoy sí, ¿verdad? Vaya, otra, can't stand. Everybody, no, can't stand, por favor. ¿Ok? Estas letras que comienzan, las palabras que comienzan con S, no se pronuncia esa E. Eso es un error que nosotros tenemos que se llama el epsilon, que nosotros arrastramos esa E y para todo decimos special, student, study. No, no lleva E. ¿Ok? Study, special, student, stand. ¿All right? No lleva E. ¿Ok? Así que no se la pongamos si no es necesario. All right, so you don't mind traveling where? Complete the answer, complete the example. You don't mind traveling by bus. Okay, I don't mind traveling by bus. Okay. ¿Qué piensa usted, Paola? What do you think? Neither can I. Pero él usó el don't. Entonces ocupa un do también ahí. Neither do I. Neither do I. Pon atención porque me dicen M cuando es do o dicen can cuando tiene que ser do, etc. Según lo que dice, ¿sí? Según el verbo que diga, eso es lo que estoy ocupando, ¿ok? Así sería neither can I, ¿verdad? ¿Ya? Neither can I. All right, help me another example. Ahora usted, Paola, regáleme un ejemplo con esos verbos que acabamos de ver usando un gerund, please. Pay attention, guys. I hate waiting for food. Ajá. What do you think? Vaya, levánteme la mano. No le voy a preguntar a todos, solo los que me levanten la mano que sí de verdad quieran practicarlo. All right. Anyone wants to agree? ¿Quién quiere
¿Quién quiere decir que sí o no está de acuerdo? Ajá. Really, I like it. Neither. I hate. She said, I hate working in food. Waiting food, waiting for food, esperar por la comida. Ah, yes. So do I, and so. Pero ella, ella dijo. Ah, okay, very good. So do I. Porque dijo, I hate, so do I. Yes, thank you, Amilcar. Okay. Please give me another example. Use otro ejemplo con esos mismos verbos y que le responda Griselda y luego Griselda le responde Michelle. The same verb? No, something different. That's different. Yeah. Don't mind. I don't ya mind. Lo ocupamos. Working. Ya lo ocupamos. Ya. Don't mind. Don't mind. Ah. Ocupamos. I can't. Hate. I can't. Ajá. I can't. I can't stand. Me sigue diciendo can't stand. Y es can't stand. Can't stand. I can't no, stand. Es que no lleva una E acá, mire. Me le pone can't stand y no, solo can't stand. Ya estoy como can't stand. Ah, pues. Ajá, estamos hablando de can't stand. I can't stand. No. Can't stand. Can't stand. Ajá. Can't stand. Can't stand. I can't stand. Uh-huh. Ese es el mismo que me ocupó Luis. O sea, que no hemos ocupado, yes. Creo que es el don't mind. Pero, ¿qué es? What is the complete answer, Amilcar? What can you stand? Vaya, tengan pensado una, guys. Quiero que me den ejemplos. Ajá. I don't have idea for... complete the sentences, the sentence. Ay, se me han trabado las carretas. Bueno, entonces use otro verbo, no solo use don't mind, tenemos más ahí. No, I don't mind walk in the park. Y el gerundio, ¿dónde work, está el gerundio? I don't mind caminar. I don't remember caminar en English. Caminar. Walking. I don't mind walking in the park. Okay, thank you. Walking, exactly. Con ING, ¿verdad? Porque es un gerund. Yes, yes. Respóndame, please, Griselda. Pónganle mute los demás que no van a, que no están participando porque se oye mucho background. Okay, ahí se escuchan un montón de niños hablando. Griselda, what do you think? Well, I do. I don't mind. I do. Okay, I do. A mí sí, a usted sí. All right, give me your example. Give me your example para que le responda a Michelle. I like eating pupusas every day. Okay, what do you think, Michelle? Like. I don't. Okay. what do you, give me your example, Michelle. I'm not a good playing musical instrument. Really? What do you think, Claudia? So am I. Okay. Pero, okay. Entonces sí, usted sí puede tocar instrumentos. You're good at, you are playing instruments.
Yes. Okay, so am I. No, you, pero yo sí, ¿verdad? Ahí está diciendo lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, I am good, pero usted me dijo, Michelle, I am not good. I'm not good at playing music. Entonces no va esa, Claudia, va la otra, la negativa. Neither can I. Pero el verbo que ocupó fue I am. Neither I am. I am. I am. I am. Yes. I am. No, 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 neither do I. Neither do I, teacher. ¿Cuál verbo ocupó, Michelle? I'm not. I am not. Ajá. Entonces, el verbo to be está bien. ¿Sí? Pero como usted dice que yo tampoco, sería este. Okay. Okay. Porque yo tampoco. Okay. Yo tampoco. Ahí es para cuando estamos diciendo que yo tampoco, ¿verdad? Si es negativo, ocupamos el neither o neither. Either pronunciation is okay. But if it's affirmative, si ocupamos el so. Okay. Ahora, Jenny. Claudia, what is your example? Y luego Jenny la responde y pues ahí nos quedamos. Claudia. I am interested in learning another language. Excellent. Interested. ¿Otra vez? I am interested. Exactly. No interesting, ¿verdad? Es diferente. Interested in learning more languages. Okay. What do you think, Jenny? So, no se le oye, we cannot hear you. So am I, no se le escucha. Am I, no es I am, ¿verdad? Am I, primero el sujeto, perdón, primero el auxiliar y luego el sujeto. So am I, neither am I, ¿sí? El sujeto va al final, ¿ok? Good guys, very good. So, let's continue. Casi no se escucha.
I was talking by myself. Okay. Hablando sola estaba. But hoy sí tenemos este listado de verbos. Okay, please copy them. Y esa sería una tarea de aprender. Okay, ya tenemos 8. ¿Cuáles eran? Vamos a ver, ayúdenme, Morena. ¿Cuáles eran los 8 examples, the 8 examples we studied before? Entre expresiones y verbos, ¿cuáles son esos 8 que vimos anteriormente? Que después de eso vamos a usar un gerund, o sea, un verbo con ing. Ok, no vamos a ocupar el to ahí. Ok, como I don't mind to wake up. No, es I don't mind waking up early. Ok. If you're talking, we cannot hear you. No le escucho, yo tampoco. ¿Cómo lo dirían? I cannot hear you. No te puedo escuchar. I like travel. Ok, verb like, muy bien. La otra, like. Hate. Good. Be good at, ser bueno en algo. Y bueno, ahí es junto todo. Ajá. O use. Be good at. Be the good guys. Good eyes. Mean working. Don't mind. Don't mind. Ah, toda la expresión. Don't mind working. Solo los verbos que vimos. Good selling. Sí, ya dijimos be good at. Y can stay marking. Very good. Can't stand. Sin la E, por favor. Solo can't stand. Can't stay. Can't stand. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 me ha dado. There are 3 more missing. Le falta más. Use. Sorry. Use. No. I would use. No. ¿Cuáles eran los demás, guys? Good at. Ya dijimos. Be good like, at. Ya lo dijo ahí. Love. Enjoy. Love y enjoy. Muy bien. Love. Enjoy. Love, enjoy. Interesting. Be interested, ¿verdad? Be interested. Estar interesado en algo también. Muy bien. Ahí ya llevamos los 8. Miren. Ok, ahora agreguemos estos que están en la siguiente lista. Copy. No se ven, es que no se ven. Can you see it, guys? I see. ¿Sí? Los demás, yes. Can you see it, guys? I can see it. Yo puedo verlo. También yo, ¿cómo dirían ahí? So. So can I. Estamos hablando del can. All right. So, vamos entonces, guys. Please copy them. Esa es otra tarea que hay que aprender, ¿ok? If we don't see it, ¿quién no lo ve, guys? Está en platform. En platform. Are. Vaya, levánteme la mano todos los que lo ven, por favor, que me extraña que no lo puedan ver. Yo estoy mostrando la pantalla. Sonia, hay un subtítulo. Se ve bien. Sí, se ven. Vale, ahí está. No, copy it. Mañana se los pregunto, guys. Yo los voy a anotar también y me los voy a aprender. Miren, están en orden alfabético. Así que en eso, con eso... Fíjense cuántos son, please. 1, 2, 3, 4, 5, begin. 6, complete.
7, considered. Number 8, denied. Y que no me lo diga, le dejo tarea para que haga más ejercicios después de esos verbos. Vamos a poner mute porque estamos distrayéndonos con los sonidos del fondo. Deny. Number 9, discuss. Number 10, forget. Number 11, keep. Number 12, miss. Number 13, postpone. If you don't know the meaning, si no saben qué significa, you can ask me. Prefer. Number 15, quit. 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 Number 16, recommend. Recommend. Son 18. Number 17, regret. Aunque ya vimos 8 anteriormente, ¿verdad? Regret. And number 18, suggest. Los 8 primeros ya los aprendimos. Hoy nos faltan 18 más. ¿Ok? Está fácil, guys. Solamente, miren, son 4 con A, 1 con B, 2 con C, 2 con D, 1 con F, y así sucesivamente. Yo sé que se lo puedan aprender. I know you can do it, guys. Admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend, regret, and suggest. ¿Alguna palabra que no sepan a qué se refiere? Ya saben, mañana quiero que todos me los digan, por favor. Ok. ¿Okay? Deny. 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 Negar. Another. Advice. Quit. Renunciar. Quit. Advice. ¿Cuál otro? Advice. Aconsejar. Regret. 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 Regret es arrepentirse. ¿Ok? Vaya, chicos, mañana les repongo los 5 minutitos más o menos que estuvimos desconectados, así que me voy a conectar unos 5 minutos antes de las 8. Para, pues, no quedarme, no llegarles tarde a mis otros alumnos, ¿verdad? Tanto ellos como ustedes necesitan, pues, que les dé el tiempo, ¿verdad? Y estar también a tiempo con ellos. Así que nos vemos mañana. Por favor, recuerden esos verbos. Y 5 minutos antes nos conectamos. Bye, bye.